Que viene feature con Omega. Omega le tiene el teléfono explotado a él. ¿Es verdad? Sí. O sea, que viene ese feature a romper la casa. Si yo quiero. Maquito, ¿tú naciste en La Vega o eres de otra parte del país? Yo nací en La Vega, por poquito iba a ser capitaleño. Por poquito. Pero naciste aquí. Hola, ¿qué tal, mi gente? Gracias por ver un nuevo video de Christian Blay. En esta ocasión me encuentro acá con el chamaquito del Mambo. Me siento un poquito incómodo porque estamos probando estos micrófonos que son nuevos y yo siempre tengo las dos manos desocupadas. Chamaquito del Mambo. Bien. ¿Qué tal te sientes? Nítido. Nítido. Eso es lo importante. Estamos acá en La Vega para que sepa, mi gente. Chamaquito del Mambo. Queremos primero tus redes sociales, para que no se olviden. Dale ahí. En YouTube, el Chamaquito del Mambo. Aquí le voy a dejar su canal de YouTube. En Instagram, el Chamaquito del Mambo. Aquí también se le dejaré el Instagram. En Facebook, José Miguel Smith, pero lo voy a cambiar, el Chamaquito del Mambo, muy pronto. Aquí también se lo dejaré. Y estamos activos. No uso Twitter porque eso es para gente chismosa. Yo no soy chismoso. ¿Tú no eres chismoso? No. Mi gente, el Chamaquito del Mambo. El Chamaquito le mete con un flow agresivo. El tipo toca es durísimo. Chamaquito, ¿tú naciste en La Vega o eres de otra parte del país? Yo nací en La Vega, por poquito iba a ser capitaleño. ¿Por poquito? Pero naciste aquí. Sí. ¿Y te criaste aquí? Y me crié aquí. ¿Cuáles son los proyectos que vienen ahora? Bueno, yo tengo un tema, se llama Sopórtenme, que llegó el Chamaquito nuevo con todo el video. Ya tú le diste la luz. Clarita. Claro, claro, mi gente. Yo he visto varios videos y tan buenos. El Chamaquito se está pegando poco a poco y yo sé que va a romper cuando se pegue, así que deben de darle su apoyo. Chamaquito, las personas quieren escuchar tu historia. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo inició todo? ¿Y cómo vas hasta ahora? Ah, pues vamos a amanecer aquí. No, pero ve haciéndola por lo menos corta, que las personas se deleiten. Con tu historia. Ah, ok. No, mira, yo comencé, fue picoteando el espectáculo, tú sabes, en karaoke y cosas. Me metía por lo que ellos me dieran. Iba y le decía, ven, yo te caigo la bocina. Y iba, lo ayudaba. Y ellos me daban 100 pesos. A veces se lo olvidaban y no me daban nada. Yo me iba a la para mi casa. Pero yo siempre me motivé a que la gente me conociera y me apoyara. ¿Y tú te trepabas en tarima siempre en los karaoke para que te fueran conociendo? Sí, yo me le metía, hasta peleaba con ellos porque a veces ellos no querían ponerme a cantar y yo les decía de todo. ¿Tú te eras obligado prácticamente? Yo quería obligado porque yo quería, me gusta esta carrera y yo quería que la gente me conociera. Tú querías llegar. Entonces, exacto. Chamaquito del Mambo, ahora estás con un manejador. ¿Cómo se llama tu manejador? Ceci Man Entertainment. Ok, ahora estás de la mano de una persona que te está manejando ya. Sí, sí. Artísticamente. Gracias a Dios. Vi muchos videos tuyos, que también dejaré por acá el link de uno de sus videos. Uh-huh. Ahora mismo, ¿en qué fase estás? ¿Hay un proyecto en mente o estás trabajando? Varios proyectos. La gente quiere que yo grabe un dembow, pero yo le digo que yo no soy un artista desesperado. A mí me gusta cantar el merengue, calle, de mambo. Entonces yo tengo mi letra, yo escribo mis composiciones a suave ahí, porque yo quiero hacer canciones que duren, que perduren, no canciones que por 3 meses ya se vayan. Suenan 3 meses y ya, se perdió. No, es canciones que yo la pegué y eso siga, ya tú sabes. ¿Tú quieres pegarte estilo Mega, Estilo Mega no, estilo Fernando Villalona. ¿Pero qué tú cantas merengue de calle? Yo canto merengue de calle. Es lo mismo, lo que pasa es que nosotros tenemos un timbal. Canciones que duren, que sean como inmortales, como digamos. Vamos a suponer, sí, que perduren. Que duren mucho tiempo. Ajá, no canciones que por 3 meses ya di que la gente ya. Que las personas se olviden. Exactamente. Entonces, Chamaquito del Mambo. Ahora. ¿Tienes alguna fiesta donde tocar o algún? El 18 de diciembre estaré ahí en Infinity Club. Va a estar la participación de J.O. Brillante, el Dofre, Eva y Sánchez y este muñeco de trapo que tú estás viendo aquí. Oye, mi gente, el tipo va a hacer su espectáculo el 18 de diciembre, igual que J.O. me dijiste. J.O. va también para allá. Oye, ahí. Mi gente, yo creo, obvio, si tú me invitas,
Usted tiene que ir. Tengo que ir. Usted tiene que ir. Y su payola está. Póngase donde yo lo vea. ¿Verdad, verdad? Sí. Christian Blay en la casa, tú vas a decir ahí. ¡Ya! Yeah. El mejor youtuber que ha surgido ahora, claro, en el 2021. Claro, claro. Ah, me están diciendo, su manejador está acá, que viene feature con Omega. Omega le tiene el teléfono explotado ahí. ¿Es verdad? Sí. O sea, que viene ese feature a romper la casa. Si yo quiero. Oh, pues tú estás. Ah, pues está privón. ¿Qué no se lleva con quién? No, tipo, ¿qué? ¿Por qué? No, lleva? Porque tipo, ¿cómo te digo? El tipo tiene mucha demagogia. A mí no me gusta la gente así, mala. Yo le noté la demagogia a él. Un día que yo lo vi a él ahí, hablándole pila de vaina a los tigres y tratándolo mal. Y no, mi hermano, usted tiene que estar con los tigres que lo están cuidando a usted bacano. Usted no puede estar ahí. Pero él priven en que le es humilde. Entonces. Eso es otra careta que tiene. Pero no es humilde realmente. No. Lo que anda con él lo trata malísimo. Sí. Bueno, mi gente, yo eso no lo sabía. Ya lo está diciendo aquí que ha estado con él, porque los mamberos todos se conocen. Y el sujeto, es tuyo el sujeto. Sujeto, mío personal. Me subió allá en Duveje la primera vez que nos conocimos y aquí en el carnaval. Mío personal. Mejor lo hago con el sujeto 20.000 veces. El sujeto es un duro. El sujeto siempre hace controversia y todo, pero el sujeto bacano. Sí, el sujeto duro. El sujeto bacano me trató bien. Muy bien. Sí. Entonces estamos, el 18 estamos allá rompiendo. Rompiendo la tarima. Dios mediante. A los tigres de La Vega y de los de Moca, de Santiago, que bajen para acá. Que no se lo pierdan. No. Yo quiero, siempre un artista tiene algo que decirle a su público. Si tú tienes algo que decirle aquí, que quieren que sepan de ti, que no lo saben. No, que yo soy un luchador y ellos saben, hay muchos saben cómo yo he llegado, o sea, estoy escalando, ellos saben mucho cómo es que yo he escalado. A la nueva juventud, que no roben, no se metan en vicio y sigan el ejemplo mío, que el que quiere puede. Mi gente, el chamaquito del mambo, pero se me olvidó algo. Tu nombre es real, que las personas también quieren saber eso. José Miguel Heredia Martí, para la querella y busca tu estrella. Óyelo ahí. Improvísame un chin, porque se ve que tú sabes improvisar. Sí, sí. Mira, te improviso un chin de la canción nueva o de Dembow. Lo que tú quieras, soporte. Sopórteme. Dale. Antes estaba atrás y nadie me hacía coro. Pasando trabajo y siempre andaba solo. Sopórteme, ya llegó el chamaquito, sopórteme. Ya llegó el brillo, sopórteme. El chamaquito está aquí, sopórteme. A montar en el beat, sopórteme. Llegó el demente, llegó el chamaquito que monta caliente. Esto rompe barrio continente, cuidado con mi cable que te da corriente. Esto es música pa' inteligente. Check it out, my nice, bien gente. Llegó el chamaquito que sabe de sonido. Yo soy el sicario, artista de ritmo. Yo estoy pa' buscarme lo mío, pa' llevarme a las mujeres pa' el río. Vacilo mi pana, yo no confío. Por eso ahora me río. Oh, le mete. El tipo le mete, mi gente. Pues mi gente, no vamos a abundar más, porque quizás el 18, en el evento, le traigamos otra parte. Mi gente, acá el chamaquito del mambo. Y yo, su servidor, Christian Blay. C.B. Christian Blay. A la combinación.